Hola, muy buenas y bienvenidos a esta primera jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Esto es FIFA 21, os habla SernaCan88, vuestro streamer de confianza, y esto va a empezar en breves. Y obviamente las cámaras siguen a Messi, que lleva una fantástica media de gol por partido en los últimos tres encuentros. Solo quedan unos instantes para que el balón eche a rodar. No se pierda ni un solo detalle. Después de la pretemporada, Hola, ¿qué tal? Gracias esto. por dejarnos entrar un día Después de más. una pretemporada Hostia, con pasa. luces y Ahora no sombras, haremos un esto partido. está a punto de comenzar. Comienza la liga, comienzan unas nuevas ilusiones. Saltan los equipos al terreno de juego. Y ahí vemos al tridente que va a luchar por arrebatarle el título, por ganar el Campeonato Nacional de Liga. Ahí vemos a Mbappé y Haaland. Y estos son los 11 en portería. Herrera, defensa de 4 para Juan Cruz, Ariadne Traoré y Ron Caglia. En el centro del campo, García, Brasenich, Oyer y el Chimi Ávila. Y en punta de ataque, López y Vladimir. Entrenador, Jagoba Arrasate. Y en breves veremos el 11 del Fútbol Club Barcelona. El 11 que aspira a ganarlo todo, con Marca, Rodri, De Jong y Pedri. Y en punta de ataque, Messi, Mbappé y Erling Haaland. Esto va a empezar en breve. Preparados en un sitio, preparados en el otro. Damas y caballeros, comienza el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Toca Osasuna. Traoré. Roncaglia. Madre, Rodri entra por detrás y pita falta. Falta, ojo, peligrosa, peligrosa. Ahí está Raúl García. El centro. ¡Ojo! ¡Uy! A punto de marcar el primero, Osasuna. Estuvo acertada la defensa a la hora de bloquear el disparo. Leo para Lenglet. Para Piqué, toca, toca, toca el Barcelona. Su seña de identidad, el toque hasta encontrar el hueco perfecto para hacer daño. Ahí está Kylian, para Pedri, Pedri para Haaland. Haaland no pudo controlar el balón, pero recupera el Barcelona. Jordi Alba para Mbappé, Mbappé para Arnold. Jordi Alba, espeso en esta jugada. Oyer, Oyer, tu cuerpo pide salsa. Ojo, Oyer, Oyer para Grasanik. Recupera el Barcelona.
Ojo la contra. Mbappé para Haaland, para De Jong. De Jong a punto de perderla, pero estuvo vivo. Ojo, vaya pase para Arnold, lo pisa fuera de juego. El centro, no había nadie, no había agua en la piscina. Recupera el portero, Herrera, arriba para Budimir. Pero la pierde enseguida Osasuna, recupera el Barcelona, toca Rodri. Rodri, la pierde Rodri, ojo, ojo a la contra, ojo a la contra. Falta sobre Piqué. Saca rápido el Barcelona. Mbappé para Haaland. Ojo, solo delante del portero. Chuta Haaland. Paró el portero. Ojo que recupera el Barcelona. Provoca el saque de banda. La presión del conjunto catalán es asfixiante. Leo para Rodri. Rodri para Haaland. Chuta Haaland. Paró el portero. Paró el portero. De momento, presión asfixiante del Barcelona. Arriba. Recupera el Barcelona. Arnold. Lenglet. Esto es un ataque y gol. Vamos. Arnold centra para Leo. Remata fuera. Remata. Remate de Messi. No puede contactar bien con el balón. Y se le va fuera. Va a sacar el portero. Va a sacar Herrera. Herrera en largo arriba para Budimir. De momento no puede dominar Osasuna. A ver si es esta. Recupera Rodri. No está muy acertado Osasuna en el control del juego. No puede tener posesiones largas. La pierde enseguida. Muy buena la presión del Barcelona. Toca Pedri. Vale, Leo para Arnold. Arnold espera que se muevan. Se mueve Leo. Ojo, Leo para el pase a nadie. A ver cómo se resuelve este ataque del conjunto de Pamplona. Drasanić para Budimir. Budimir, un masaje y a dormir. Ojo Leo. Leo para Alexander Arnold, que percute en banda. Centro de Arnold. No llega Kylian. Atención. El balón. Toca Rodri. Rodri para Pedri. Pedri para Haaland. Falta de Haaland en ataque. Y ahí vemos que se confirma el traspaso de Bernardo Silva al Real Madrid. Minuto 31 de la primera. Resultado gafas. Empate a cero entre Osasuna y Barcelona. Vamos a ver. De momento vuelve a recuperar el Barcelona. Bien De Jong. De Jong para, frena para Leo. La vuelve a perder Leo. El Barça empezó fuerte, pero le está faltando la puntería. Recupera Piqué para Rodri para Leo. Ojo Leo, vamos Leo. Para Clément Lenglet para Jordi Alba. Pedri.
El canario la toca, ahí está Haaland. De momento no encuentra la manera de percutir, de llegar al fondo de las mallas. Recupera Osasuna. Osasuna. Recupera el Barcelona. Ojo, vamos. Ahí va Kylian. Kylian se la lleva. Kylian por banda. Kylian centra. No llegó ahí. No hubo entendimiento de momento. El partido de Messi. Flojito. De Jong para Leo. Leo arriba. Piqué no con. No puede llegar. Sale el balón a córner. Tira directo Leo para Piqué. Madre mía. Saque de esquina. No sale de ahí. Ahí va. El centro para Haaland. Remata fuera. Remate fuera. De momento el Barcelona no es capaz. Está llegando más el Barcelona, como dicen las estadísticas, pero no hay manera de llegar. Ojo. Ojo, Mbappé. Gol, 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 gol. Y gol. Gol, 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 gol. De Kylian, 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 por fin perforó la portería pamplonica. Chut ajustado del francés y consigue batir al portero rojillo. De momento se adelanta en el marcador el Barcelona. Osasuna 0, Barcelona 1, Kylian Mbappé. Gol del Barcelona. Con el 14, Mbappé. Pues adelante en el marcador. Vamos a ver cómo reacciona Osasuna. Vamos a ver si consiguen recuperarse del golpe. Recupera muy bien Piqué. Vamos a ver. De momento tocando, tocando y tocando. A ver si el Barcelona no se duerme los laureles. No consigue progresar. Un minuto de descuento. Se va a acabar y efectivamente se acaba. Se acaba esta primera parte. De momento domina el Barcelona en juego y en resultados. Barcelona, Osasuna 0, Barcelona 1. Marcó Kylian Mbappé. Volvemos enseguida. Y de momento, otros resultados de la jornada al descanso. Granada 0, Huesca 1. Y sin empezar todavía, el Athletic Club Deportivo Alavés. Va a empezar la segunda parte. Sin cambios en el Barcelona. Saca Alan. Rodri abre para Jordi Alba. Jordi Alba para Pedri. Pedri para Rodri. Rodri retrasa para Gerard Piqué. Piqué para Arnold. Arnold para Leo. Ahí va Leo. Leo para Rodri. Rodri abre para Pedri. No puede enlazar. Recupera Osasuna.
Toca Budimir. Como diría Budimir, una siesta y a dormir. Roncaglia, Traoré. Recuerden que el siguiente partido de Osasuna es contra la Real Sociedad en San Sebastián. Muy bien, Lenglet. Ojo, abre Pedri para Kylian. Kylian para Pedri. Pedri para Haaland. Haaland para Alexander Arnold. Arnold para Leo. ¡Gol! Y el gol, 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 gol de Leo. Enchufa el segundo. Enchufa el segundo el Barcelona. No se conforma con haber marcado uno, que mete el segundo. Gran pase de Alexander Arnold. Y remata de cabeza a placer Leo Messi. Y consigue el gol que puede dar media más o menos la tranquilidad al resultado, al marcador y al Barcelona. De momento, grande Leo ahí. Gol del Barcelona con el 10, Leo Messi. Ariadne se lía. Juan Cruz, atención, Juan Cruz. Deja la ley de la ventaja el árbitro. Recupera Jordi Alba, muy bien. Ojo a la contra. Vamos a ver. Se precipita en la contra. Vuelve a dejar la ley de la ventaja. Recupera Piqué. Piqué para Ter Stegen. Ojo, se acierta en el pase. Ojo. Toca para Pedri, gol. Y el tercero, gol. Qué gran jugada de contra. Muy bien lo hizo Leo Messi. Y muy mal la defensa rojilla. Llegaba en tromba el Barcelona. Gol que da la tranquilidad definitiva al Fútbol Club Barcelona. Marcó Pedri. Minuto 60. Osasuna 0. Barcelona 3. Primer cambio en Osasuna. Camerson es una, se retira Brasinic y entra Lucas Torró. Pase para Raúl García, que no llega a tiempo. De Jong hará el saque de banda. Y se prepara un cambio en el Barcelona. Primer cambio en el Barcelona. Se marcha Mbappé, autor del primer gol del Barcelona. Y entra Ousmane, la gacela Dembélé. La gacela francesa. Muy bien.
Ahí está la puerta de Alcalá. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Solo! ¡Leo! ¡Gol! ¡Y gol! ¡El cuarto! ¡Gol! De León, Leo Messi, Lionel Messi. Qué gran jugada de contraataque, pase de la muerte de la gacela. Ahí vemos al técnico celebrándolo. El segundo de Leo, el cuarto del Barcelona. Osasuna se ha venido abajo con el gol inicial de Kylian. Y lo está aprovechando. Se marcha Adrián y entra Enrique Gallego. Osasuna que se ha abrido completamente abajo. Y ojo que recupera Pedri. Pedri para Ousmane. Ousmane para Haaland. No fue bueno el pase. Recupera Osasuna. Ojo Gallego. Penalti. No. Recupera bien Piqué. Rodri para Pedri, Pedri para Ousmane, Ousmane Dembélé, Alexander Arnold, Arnold para Leo, ojo. De momento, saque de banda para Arnold. Arnold para Rodri, centro de Rodri, no puede rematar, y que pita fuera de juego, y ojo que va a entrar el pequeño ruiseñor, Ricky pequeño ruiseñor Puig, el cambio, se marcha Pedri. Ahí va Budimir, recupera la inglés, muy bien. Calma y tranquilidad. Atención. Atención, el pase para Ousmane. Ousmane centra. Paró Herrera. Y se va a realizar el tercer cambio. Calienta con intensidad Sergio Busquets. Qué poco le dura Osasuna el balón. La pierde Leo. Ahí va Ariadne. Ahí Budimir, ojo Budimir, recupera Piqué. Qué bien estuvo ahí Piqué y qué mal estuvo ahí. Otra vez la pierde Ricky, el pequeño ruiseñor. Unos errores que le han costado la titularidad a Ricky Puig. Ahí va Piqué sube al ataque. Ahí va Leo para Ricky para Haaland. Gol. Y gol. El quinto. Vaya bañito de realidad.
El chut potente y colocado de Erling Haaland, que coloca la manita en el marcador. Esto puede acabar como el Rosario de la Aurora. El noruego que se estrena en Liga con este gol. Y se marcha Rodri y entra Busquets. Primer partido, exhibición barcelonista en el Sadar. A punto de recuperar. Sale de la cancha. Con el 8, Rodrigo. Entrará en su lugar con el 5, Sergio Busquets. Recupera el Lenglet. Fuerte la presión del Barcelona. Aunque sea el minuto 85, no desiste la presión. Ojo, solo delante del portero. Ahí va Dembélé. Paró el portero. Quiso probar suerte. Siguiente cambio en Osasuna. Se va Ariadne. Entra Tim Jetbach. Ahí está Piqué para Lenglet, Busquets, toca Ter Stegen, Lenglet, Busquets para De Jong, De Jong para Haaland. Ojo, si la controla Ricky, Ricky no la puede controlar. Ojo, qué error, Leo chuta, Leo al larguero. Otra vez Leo, paró el portero. Madre mía, qué nervios están. Y recupera Piqué. Jo, a punto de acabar el partido. Ahí va, quiere más el Barcelona. Quiere más el Barcelona. Quiere más y se acabó. Final del partido. Ganó clarísimamente el Barcelona. Exhibición del conjunto azulgrana. Ahí vemos al uno de los mejores del partido, Leo Messi, que estuvo a punto de conseguir el hat-trick, se lo impidió el La Madera. Y damas y caballeros, hasta aquí la retransmisión. Le ha hablado Sernacanos88, su streamer de confianza. Como diría aquel, aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos. Pero volveremos. Hasta la próxima.